Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticentro. Para mí, Cristian Cabrera, es un honor acompañarles en esta noche e informarles sobre los temas de actualidad en el país. Será expuesto este miércoles a las 12 del mediodía en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln del Distrito Nacional el cadáver del exdirector del Plan Social de la Presidencia, César Prieto, quien se suicidó la mañana de este martes en el baño de su residencia. Yudelki Guerrero con los detalles desde la funeraria Blandino. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El cuerpo de César Prieto será expuesto en la Capilla La Paz de la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, donde se espera que este miércoles al mediodía acudan importantes personalidades del país a darle el pésame a sus familiares. El cadáver está siendo embalsamado a la espera de que lleguen al país familiares del extranjero, según informó el personal de la funeraria Noticentro. Pasadas las 3 de la tarde de este martes, a esta funeraria Blandino acudieron amistades del exfuncionario a preguntar sobre su sepelio y se les informó que será este miércoles al mediodía. La muerte de Prieto, quien se suicidó la mañana de este martes en el baño de su casa, ha causado pesar en la clase política dominicana. El ex superintendente de electricidad y miembro del Comité Central del PLD era cercano colaborador del expresidente Danilo Medina. En los últimos tiempos ha afectado de ánimo y parece que había unas presiones en los medios donde mencionaban su nombre y él había manifestado que prefería tomar una decisión de este tipo antes de serle considerado. Y en el caso de él, su decisión, una decisión personal que tiene que ver con un estado depresivo que venía, que no está asociado directamente con estos hechos que, vuelvo y repito, emocionalmente pudieron afectar. Cuando llegamos al lugar, encontramos un cuerpo, el cuerpo tirado del señor César Prieto, tirado en el piso, con impacto de proyectil de arma de fuego. Vamos a enviar, el caso lo vamos a enviar a hacer el procedimiento de autopsia. Ya el procedimiento de autopsia nos define y nos dice realmente la causa directa de muerte. El deceso de Prieto se produjo en momentos en que varios exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina están apresados e investigados por presuntos actos de corrupción. La Procuraduría General de la República desmintió que Prieto estuviera siendo investigado al respecto. Imagínense una situación así con una presión arriba, nadie sabe lo que pueda pasar. ¿De cuál es la presión? Ustedes saben, ustedes son la palabra. No solamente nos unían los vínculos políticos, sino de amistad. Yo soy amigo de esa familia, de Sandra, de sus hijos, de César, que compartimos responsabilidades políticas muy cercanas. César Prieto será sepultado este jueves al mediodía en el cementerio Cristo Redentor. Es todo lo que tenemos desde la funeraria Blandino en la avenida Abraham Lincoln. Vuelvo contigo al SEC de Noticias.